No tenemos líder. El difunto rey de Escocia no tiene heredero. La guerra asciende desde el sur, donde Eduardo el Sanquilargo, el codicioso rey de Inglaterra, regresó de campañas exitosas en Gales y Francia. A medida que el Sanquilargo dirige su atención a Escocia, la sombra del miedo cae sobre las colinas. Los ingleses tienen miles de arcos largos galeses, cientos de caballeros montados y docenas de armas de asedio. Los escoceses tenemos tan solo una turba de soldados no entrenados que ni siquiera sabemos marchar en línea recta. Debemos actuar pronto. Si hemos de tener alguna posibilidad de resistencia, necesitamos forjar un ejército a cualquier costo. Los ingleses están aterrorizando a toda Escocia. Llegó el momento de responder a sus ataques. Si queremos vencerlos, tendremos que aprender a marchar y luchar. Sigue el camino a la bandera azul. Haz clic en el soldado. Bien, ahora haz clic con el botón secundario cerca de la bandera azul. Bien, ahora muévete a la siguiente bandera. Haz clic en el soldado y luego clic con el botón secundario cerca de la bandera. Excelente. Para llegar a la siguiente bandera, camina por la zona negra. Al caminar en la zona negra irás revelando más partes del mapa. La zona negra representa el territorio no explorado. Eso es todo. Ahora continúa hacia la próxima bandera donde te encontrarás con soldados aliados. Para mover a todos los soldados a la vez, haz clic cerca de las unidades y rodéalas sin soltar el botón. Luego haz clic en el botón secundario para moverlas. Intenta mover a tus soldados rumbo a la siguiente bandera. ¿Tus unidades llegaron a la bandera? Este camino está vigilado por un puesto de avanzada inglés. Desplázate hacia él moviendo el ratón hacia arriba en tu pantalla. Después, haz clic en el puesto rojo. Bien, ahora desplázate otra vez hacia abajo hasta que veas a tus soldados. Para esto, mueve el ratón hasta la parte inferior de tu pantalla. Selecciona a tus soldados haciendo clic cerca de ellos y arrastrando un recuadro a su alrededor. ¿Qué? Sigue el camino hasta el puesto de avanzada. Es hora de destruirlo. Haz clic en el botón secundario en el puesto de avanzada para atacarlo. El puesto de avanzada está destruido. Eso dificultará los ataques ingleses. Sigue por este camino para llegar al pueblo. Hogar, dulce hogar. Espera. Los ingleses están furiosos porque destruiste su puesto de avanzada. Atacarán tu pueblo. No temas. Solo haz clic en tus soldados y clic en el botón secundario sobre los soldados ingleses que deseas atacar. Derrota a los enemigos y ganarás tu primera batalla. Buen trabajo. Ahora sabes cómo luchar contra el ejército inglés. Escocia ahora tiene soldados, aunque sean pocos. Pero si hemos de desanimar la codicia de Eduardo el Sanquilargo, necesitaremos muchos más reclutas y mucho más oro en nuestras arcas. Estos antiguos robles y piedras pronto terminarán empapados con la sangre de los clanes. Un ejército marcha sobre su estómago. O así dice el dicho. Los miembros de mi clan han cultivado campos y criado ovejas por siglos. Pero reunir suficiente comida para alimentar un ejército es totalmente diferente. Sin una economía fuerte, las escasas fuerzas que hemos reunido colapsarán de nuevo. Para apoyar al ejército escocés, necesitas aumentar tus suministros. Para ganar, necesitas 50 de comida, 50 de madera y 50 de oro. Para recolectar comida de esos arbustos, haz clic en un aldeano. Después, haz clic en el botón secundario en un arbusto cerca de la bandera azul. En el área de estado, abajo en tu pantalla, puedes ver cuánta comida lleva el aldeano. Seguirá recolectando en el arbusto hasta llevar 10 de comida. Este aldeano seguirá trabajando y llevando comida al centro urbano. La cantidad de comida que tienes se muestra arriba a la izquierda en tu pantalla. Ahí también puedes ver cuánto oro, madera y piedra tienes. Mientras más aldeanos tengas, más rápido podrás reunir suministros. Asigna nuevos aldeanos para que busquen comida. ¡Fantástico! Ahora tienes 50 de comida. También necesitas 50 de madera y 50 de oro. Para recolectar madera, haz clic en un aldeano y luego clic en el botón secundario en un árbol. Si todavía no has encontrado oro, busca en el territorio no explorado. ¡Buen trabajo! Ahora tienes suficiente madera. ¡Bien! Encontraste oro. ¡Perfecto! Ya tienes oro suficiente. Vas por buen camino para construir una ciudad.
Eduardo el Sanquilargo, pese a toda su mala reputación, demostró tácticas militares en Gales, Inglaterra y Francia, bastante eficaces, aunque crueles y despiadadas. Es un enemigo temible. Los ingleses saquearon el pueblo de Berwick-upon-Tweed. Me gustaría llamar a eso una batalla, pero en realidad fue una masacre. Si no logramos organizar a nuestro ejército, habrá muchas más masacres. Ruego a los dioses poder estar listos cuando venga el Sanquilargo. En las aldeas a lo largo de las colinas, corren rumores de escaramuzas entre Escocia e Inglaterra. Perdimos el pueblo de Dunbar esta semana. Los defensores rompieron filas y huyeron. Los ingleses tienen un ejército más numeroso y mejor entrenado. Para competir con ellos, necesitaremos nuevos reclutas para tomar la lanza, la espada o el arco. Debemos transformar a estos pastores en soldados. Necesitaremos muchos soldados para defender nuestro hogar. Para ganar, necesitarás crear 4 milicias. Para empezar, hay que tener aldeanos. Haz clic en tu centro urbano. Después, haz clic en el botón Crear aldeano, abajo a la izquierda en tu pantalla. Los aldeanos tardan un poco en aparecer. Si seleccionas tu centro urbano, puedes ver el progreso en el área de estado, abajo en tu pantalla. Bien hecho. El aldeano apareció cerca de tu centro urbano. Hagamos otro aldeano. Necesitas más casas para tu población. Para construir una casa, haz clic en un aldeano. Haz clic en el botón Edificios, luego en el botón Construir casa y después vuelve a hacer clic donde quieras construir la casa. Si varios aldeanos construyen un mismo edificio, terminarán más rápido. Buen trabajo. Intenta construir otra casa. Cada casa puede albergar 5 unidades. El indicador de población arriba en tu pantalla muestra la población actual y la capacidad de alojamiento. Los otros edificios se construyen igual que las casas. Intenta construir unos cuarteles. Los cuarteles son edificios militares. Ya tienes un cuartel. Ahora puedes crear soldados. Haz clic en los cuarteles y después en el botón Crear milicia. Al seleccionar diferentes edificios o unidades, verás diferentes opciones abajo a la izquierda en tu pantalla. Esa es una unidad de milicia. Crea 3 más y tendrás suficientes soldados para proteger la zona y ganar este escenario. Haz clic en los cuarteles y luego 3 veces más en el botón Crear milicia. Así formarás 3 soldados seguidos. Ahora que tienes soldados, podrás defender esta zona contra los ataques ingleses. Ahora que tenemos milicias estacionadas a lo largo de la frontera, los ingleses retrasaron sus incursiones. Pero enfrentar al ejército del Sanquilargo será otro asunto. El infame rey inglés aún no ha desplegado sus famosos arcos largos. Nuestras milicias tienen un límite. Necesitaremos armas más avanzadas. Llegaron rumores desde el sur sobre un gigante que dirige las fuerzas de Escocia, atravesando con su gran espada tierra, hombres y caballos. Si este caballero mítico puede retrasar el avance inglés, nos dará tiempo para desarrollar las armas que necesitamos. Nuestros herreros siguen forjando espadas y los fabricantes de flechas fabrican puntas y dardos. Los ingleses usan armas y armaduras muy avanzadas. Para ganar, necesitas avanzar hasta la edad feudal y rechazar los ataques ingleses. Necesitarás investigar y desarrollar algunas tecnologías propias para aumentar la fuerza de tu civilización. Por ejemplo, si desarrollas un telar, tus aldeanos serán más difíciles de matar. Para desarrollarlo, haz clic en el centro urbano y después en el botón Desarrollar telar. Bien, el desarrollo de nuevas tecnologías cuesta recursos, pero mejora tu civilización. Mientras la investigación está en curso, puedes poner a tus aldeanos a trabajar y utilizar tus unidades militares para explorar. Habrá nuevas tecnologías y edificios disponibles cuando avances a una nueva edad. Para avanzar de la edad oscura a la edad feudal, necesitarás 500 de comida. Ya tienes suficiente comida para pasar a la edad feudal, pero también necesitas 2 edificios de tu edad actual. Ya tienes cuarteles. Ahora haz que tus aldeanos construyan un molino. Estos son el almacén de tu comida, así que procura construirlos cerca de donde haya fuentes de alimento. Además de recoger comida en los arbustos, los aldeanos pueden criar ovejas o cazar venados para alimentarse. Ya puedes pasar de la alta edad media a la edad feudal. Haz clic en tu centro urbano, después haz clic en el botón Avanzar a la edad feudal.
Bien. Estás en camino a la edad feudal. A las armas. Los ingleses nos atacan por sorpresa. Ahora que la batalla terminó, genera nuevas unidades de milicia en los cuarteles para reponer tus tropas. ¡Felicidades! Avanzar a la siguiente edad histórica es la mejor manera de mejorar tu civilización. Este es el botón de aldeano inactivo. Haz clic en él para localizar a los aldeanos que no tienen tareas asignadas. Ahora que estás en la edad feudal, puedes actualizar tu milicia a hombres de armas. Haz clic en los cuarteles y después haz clic en actualizar a hombre de armas. Cuando avanzas a hombre de armas, todas tus unidades de milicia se convierten en los poderosos hombres de armas. Los ingleses vuelven a atacar. Dale una buena lección con tus nuevos hombres de armas. Los ingleses no son nadie contra tus guerreros. El Sanquilargo ha invadido, asaltado y saqueado la ciudad de Perth. Y lo peor es que capturó la legendaria piedra de Scone y se autoproclamó rey de Escocia. Si no podemos obtener una victoria en batalla pronto, los ejércitos escoceses estarán demasiado desmoralizados para pelear. Si este mítico gigante existe, desearía que llevara sus fuerzas a Stirling, donde se desatará la siguiente batalla. El tiempo de las escaramuzas terminó. Ahora nos preparamos para la guerra. El villano Sanquilargo está preparado para cruzar el río Forth y amenazar el pueblo de Stirling con una fuerza de hombres de armas, caballería pesada y una multitud de arqueros. El ejército recién formado marcha al sur para establecer la propia base y atacar a los ingleses antes de que preparen sus tropas. Llegó el momento de pasar a la ofensiva. Los ingleses tienen una fortificación cerca de Stirling. Si podemos vencerlos ahí, se la pensarán dos veces antes de invadir Escocia. Para ganar, destruye la torre de los ingleses al oeste. Antes de atacar a los ingleses por el oeste, necesitamos recuperar fuerzas. Haz que tus aldeanos empiecen a recolectar comida y madera. Sigue creando aldeanos en tu centro urbano hasta que tengas 10. Cuantos más tengas, más rápido conseguirás recursos. Puedes obtener más comida si construyes pesqueros. Para crearlos, haz que tus aldeanos construyan un muelle en el agua en la zona sur. Puedes especificar un lugar para que se reúnan las nuevas unidades si fijas un punto de reunión. Para los aldeanos, haz clic en el centro urbano y luego en el botón Establecer punto de reunión. ¿Encontraste ovejas? Estos animales son una buena fuente de comida, así que envíalas a tu centro urbano y asigna a un aldeano para que recolecte la carne. Ahora, haz clic en el muelle y construye un pesquero. La colina del árbol muerto es el único acceso a tu pueblo. Sería recomendable construir una torre de guardia en ese sitio cuando avances a la edad feudal. Para pescar, haz clic en un pesquero y luego con el botón secundario en uno de los peces que saltan. El pesquero pescará los peces y los llevará al muelle. Los pesqueros también son útiles para explorar. Construye un cuartel y crea 5 unidades de milicia para defender a tus aldeanos y explorar el mapa. Los aldeanos también pueden construir granjas. Construye 4 cerca de tu molino cuando los arbustos se agoten. Solo hace falta un aldeano para trabajar en cada granja. Los exploradores de caballería son malos combatientes, pero pueden ver a gran distancia. Puedes usar a tus exploradores de caballería para explorar el resto del mapa y encontrar a los ingleses. Los ingleses van a atacarnos. Para proteger a tus aldeanos, puedes tocar la campana. Así se refugiarán en el centro urbano. Haz clic en tu centro urbano y luego en la campana. Está cerca de la base inglesa. Será mejor que no derribes sus murallas hasta que tengas un ejército de unos 12 soldados. Muy bien. Rechazaste el ataque inglés. Si tienes aldeanos en el centro urbano, toca otra vez la campana para que vuelvan al trabajo. Ahora que llegaste a la edad feudal,
Concéntrate en crear más soldados para luchar contra el enemigo. Necesitarás 12 por lo menos. Recuerda, puedes transformar tu milicia en hombres de armas desde los cuarteles. Procura hacerlo siempre que puedas. Muy bien. Tu torre de guardia le disparará a los enemigos y te ayudará a proteger tu pueblo. Parkere. Bit 4. Kogo! Kogo! Opel! Kogo! Kogo! Ya tienes tropas suficientes para atacar la base inglesa. ¡A la carga! Que tus aldeanos sigan trabajando por si tienes bajas y necesitas más guerreros. Buen trabajo. Eliminaste a los soldados ingleses. Ahora destruye la torre y nuestra victoria estará completa. Buen trabajo. Arrasaste con el campamento inglés. La batalla de Stirling terminará con una victoria escocesa. Ahora que ya sabes cómo construir edificios, avanzar de una edad a otra, encontrar a tus enemigos y luchar contra ellos, tienes los conocimientos básicos para jugar en un mapa aleatorio, el tipo de juego más común en Age of Empires 2. Stirling fue la primera gran victoria. Se supo que el puente de Stirling había sido defendido por una fuerza de escoceses dirigidos por el caballero mítico de quien tantos han hablado. Ahora conocemos su nombre, Sir William Wallace, azote de los ingleses. Eduardo el Sanquilargo llama a Wallace un traidor y criminal. Sir William responde que no puede ser un traidor, ya que nunca juró lealtad a un rey inglés. Con Wallace al mando de nuestros ejércitos, los hombres pelean con vigor renovado. Quizás la marea de nuestros infortunios está por cambiar. Nuestras arcas se vaciaron en la batalla de Stirling. Así que necesitamos fortalecer nuestra economía de nuevo antes de avanzar al sur, a tierras en posesión de los ingleses. Necesitamos construir un mercado y establecer rutas comerciales a las aldeas de clanes aliados. Las leyendas locales hablan de 3 reliquias sagradas ocultas al sur de Stirling. Si el ejército de Wallace se hiciera con ellas, sería una gran motivación para la moral escocesa. El ejército escocés está motivado por las recientes victorias contra los ingleses. La situación comienza a mejorar. Sería bueno para la moral de nuestro ejército encontrar reliquias y guardarlas en nuestro monasterio. Una de las reliquias está cerca de tu centro urbano. Un aliado tiene otra. Y la tercera está en manos de los ingleses. Puedes recuperar una reliquia si haces clic en un monje y luego clic en el botón secundario sobre la reliquia. Los monjes también tienen otras habilidades. Pueden curar a tus soldados heridos o a los de tus aliados. También pueden intentar convertir a las unidades enemigas para que se unan a tus filas. Bien, tienes una reliquia. Resguárdala en el monasterio haciendo clic con el botón secundario sobre el monasterio. Perfecto, ahora tienes una reliquia resguardada. Las reliquias que están a salvo en tu monasterio poco a poco agregarán oro a tus reservas. Las granjas son una buena fuente de alimento una vez que agotes los arbustos y animales. Las granjas se construyen como los edificios y necesitarás reconstruirlas con regularidad. Para obtener comida de una granja, haz clic en un aldeano y luego en el botón secundario sobre una granja. Siempre es bueno tener aliados. Tu aliado, el jugador amarillo, puede ayudarte a luchar contra el enemigo. También puedes negociar con tus aliados. Para ello, necesitarás construir un mercado. Llegaste a la ciudad de tu aliado. Entra para ver cómo se encuentra. Las puertas de tu aliado se abrirán automáticamente para que pases. ¡Bienvenido! Si viniste por la reliquia, puedes encontrarla en la colina al noreste de nuestro pueblo. Ya tienes un mercado. En los mercados puedes crear carretas de mercancías para ganar más oro. También puedes intercambiar un recurso por otro a cambio de una pequeña comisión. Haz clic en mercado y luego en vender comida por oro. ¿Sabías que hay 3 opciones diferentes en el minimapa de abajo a la derecha en tu pantalla?
Justo abajo y a la derecha del minimapa, puedes indicar que te muestre todo, o solo unidades militares, o solo recursos y unidades de comercio. Ya tienes dos reliquias en tu monasterio. Encuentra una más y habrás ganado. Los aldeanos y soldados aparecen fuera del edificio donde se generan. Puedes hacer que se dirijan a un punto específico una vez que se generan. Solo tienes que marcar un punto de reunión. Para establecer un punto de reunión para la infantería, haz clic en tus cuarteles, después en establecer punto de reunión y luego en el lugar del mapa donde quieras que se reúnan tus tropas. ¡Los ingleses atacan nuestro pueblo! ¿Puedes enviarnos algo de oro y comida que te sobre? Para ayudar a tu aliado, haz clic en el botón Diplomacia, arriba a la derecha de tu pantalla. Dale a tu aliado un poco de comida y oro, pero no le des todo lo que tengas. Tú también vas a necesitarlo. Gracias por los recursos. Si tienes algunos soldados disponibles, ven a nuestro pueblo y expulsemos a los ingleses. Puedes usar el árbol de tecnologías para ver qué tecnologías y mejoras puedes desarrollar. Haz clic en el botón Árbol de Tecnologías arriba a la derecha en tu pantalla para ver el árbol de tu civilización. Construiste una carreta de mercancías. Si haces clic sobre ella estando en el mercado de tu aliado, podrás conseguir oro extra. Tu carreta de mercancías realizará viajes entre tu mercado y el de tu aliado de forma automática. Ya tienes suficientes soldados para pensar en atacar a los ingleses y recuperar la reliquia. Si estás preparándote para atacar a los ingleses, puedo ayudarte. Ten, toma esta comida y madera. ¡Felicidades! Conseguiste las tres reliquias. Con las tres reliquias resguardadas en las iglesias escocesas, los hombres murmuran que estamos benditos por los cielos. Nuestro ejército ahora tiene una oportunidad contra los ingleses. Escocia ya cuenta con arqueros y caballeros propios para enfrentar al Sanquilargo. Marchamos al sur, a Falkirk, donde nos uniremos al ejército de William Wallace y planearemos nuestro ataque combinado al castillo inglés. La única manera de conservar las tierras pantanosas en las cercanías de Falkirk es construir un castillo y tantas murallas como podamos, y tenemos poco tiempo. Estas fortificaciones servirán para proteger al campamento mientras construimos armas de asedio para asaltar el castillo inglés. Una vez construido el castillo, Wallace mismo juró unirse a nuestras fuerzas. Juntos atacaremos al Sanquilargo y sus tropas inglesas. Los ingleses podrían atacar en cualquier momento. Ya tienes algunas murallas, pero deberías terminarlas en cuanto tengas suficientes piedras. También puedes construir torres para defender tu ciudad. Las unidades pueden refugiarse en una torre para defenderse, y los arqueros pueden disparar desde arriba. Si tienes excedentes de algún recurso, puedes venderlos a cambio de oro en el mercado. Luego, puedes usar ese oro para comprar lo que necesites. Para construir un castillo, primero debes avanzar hasta la siguiente edad, la edad de los castillos. Los botones avanzados te permiten establecer comportamientos para tus unidades. Por ejemplo, si un soldado está a la defensiva, es menos probable que persiga a un enemigo. Haz clic en una unidad militar, después revisa las opciones de posición de combate abajo a la izquierda en tu pantalla. Con los botones avanzados, también puedes ordenarle a un soldado que patrulle un área entre dos puntos del camino y que cuide o siga a otra unidad. Los botones avanzados permiten acceso a un nuevo tipo de formación. Por ejemplo, con una formación de caja puedes proteger una unidad débil como un monje. Tienes recursos suficientes para avanzar a la edad de los castillos. ¡Adelante! Cuanto antes mejor. ¡Felicidades! Ya verás que hay mucho que hacer en la edad de los castillos. Para empezar, intenta construir un taller de asedio para construir arietes y otras armas de asalto. Necesitarás asignar aldeanos que recojan piedra. Así tendrás suficiente material para construir el castillo y todas las fortificaciones que necesites. Buen trabajo. Con tu nuevo taller de asedio puedes construir arietes. Estos son lentos, pero resistentes a las flechas y excelentes para derribar murallas. Necesitarás unos cuantos para atacar el castillo inglés. ¡Fantástico! Terminaste el castillo. Sir William no tardará en llegar.
y entonces será el momento de atacar a los ingleses. ¡Wallace está aquí! Una de tus unidades más poderosas se genera en el castillo. Crea otros 10 incursores azules. Con William Wallace y sus incursores azules en tus filas, los ingleses están perdidos. Una vez que tengas un buen ejército y varias armas de asalto, ve por el castillo inglés y destrúyelo. Los lanzapiedras son armas de asalto de alcance extremo, disponibles solo en la Edad Imperial. Recuerda que tendrás que desmontarlos para trasladarlos y montarlos para disparar. El castillo inglés en Falkirk ya no existe. Las pretensiones inglesas en Escocia seguramente se extinguirán pronto. Triunfaron las fuerzas de Wallace. Parecía seguro que fuéramos derrotados en Falkirk. De algún modo, aunque superados en número y alcance por los arcos largos ingleses, salimos triunfantes. El castillo inglés fue derrumbado. Uno escocés deberá construirse en su lugar. William Wallace nos ha mostrado el camino a la victoria. Aunque solo es un hombre, inspira grandes hazañas en los demás. Muchos caballeros y señores escoceses desenvainaron las espadas a su lado. La espada de Wallace es una bestia de 1.7 metros de largo. Por supuesto, forjada en Escocia. Juró no descansar hasta que su espada encuentre el cuello de Eduardo el Sanguilargo. La lucha continuará, pero hemos aprendido las artes de la guerra. Ahora son los ingleses quienes conocerán el verdadero miedo.